¡Se lo mato! ¡Tiene fuego! Otra trágica víctima. El oficial de policía de investigaciones, Ricardo Matos Mancilla, fue baleado en esta misma calle. Al parecer, la banda conocida como los Halcones Nocturnos serían los principales sospechosos. Oficial caído, herida de bala. Me hubieras hecho caso cuando te lo dije. Pero ahora ya es muy tarde. Odio esas escenas. Odio este lugar. ¡Maldito imbécil! ¡Envíe el dinero a la familia! Quiero que se me pague el triple. Para que sepan quién manda aquí. ¿Esto te pasa? Por tratar de cagarme. Si tu familia no paga, moriré contigo. Buenos días, señor alcalde. ¿Qué tiene que decir con respecto al terrible asesinato del capitán Ricardo Matos? Tenemos que mostrar nuestras condolencias a la familia del oficial caído y, por supuesto, señalar que aquí en Jesús María no vamos a permitir la delincuencia ni el crimen organizado. Se especula que serían miembros de un escuadrón de aniquilamiento, conocidos como los Halcones Nocturnos. Bueno, eso está en manos de la Policía Nacional, del mayor Sánchez. Yo creo que en su momento se darán las explicaciones del caso. Muchas gracias. Señor alcalde, ¿qué opina? Capitán, Policía Nacional del Perú, Matos Mancilla Ricardo, presente. Hemos perdido un gran oficial. Era un buen padre. Lo siento mucho, Ruth, pero esto no va a quedar impune. Me lo prometo. Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido en el nombre del señor. Mayor, creo que el tema ya se desbordó. Necesitamos tomar medidas extremas. Esto es inadmisible. ¿Cómo no va a ser inadmisible? Ayala, cada semana enterramos un efectivo. Mira la moral de los hombres. Está por los suelos. No me refiero a eso, mayor. Yo sé a qué te refieres, Ayala. Era de tu promo, ¿no? Mayor, quisiera decirle algo muy importante. Yo también tengo problemas, Ayala. Este no es el momento ni el lugar. Te espero en la oficina. Vamos a trabajar.
2 policías muertos esta semana. 10 en lo que va del mes. Señores, nos están cazando como a moscas. Esto tiene que acabarse ya. ¿Cómo? Con pruebas, señores. ¡Pruebas! ¡Necesito pruebas! Capitán Gallana. Señores, ya escucharon al mayor, ¿eh? Necesitamos ideas. Tenemos que ser creativos. ¡Vamos, carajo, a trabajar! ¡Vamos! ¿Está bien, mayor? Ayala. Señorita, déjenos solos, por favor. ¿Qué pasó, mayor? ¿En qué estaba pensando? La bala me rozó el cráneo. Yo no sentí nada. Investigamos a Sotocante, mayor. Era un sicario. Definitivamente pertenecía a la banda de los halcones nocturnos. Dime algo que no sepa, Ayala. Usted tuvo una acción muy valerosa, mayor. No había forma de evitarlo. Tal vez no hubo forma de evitarlo, Ayala. Pero igual no. No debió suceder. Pero no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, mayor. Solo podemos enfrentarlo. A situaciones extremas. Necesitamos soluciones extremas, mayor. Correa, tengo un plan. Pero necesito absoluta discreción. ¿Ves ese archivador? Cajón del fondo. Falla azul. Pásame. Este mismo. Este es el expediente de un caso de hace 20 años. De unos sujetos que se hicieron famosos en los 90 por estar metidos en extorsión, narcotráfico y 500 huevadas más. Unas joyitas. ¿Se hablando de esos delincuentes que traicionaron a la mafia? Son los mismos. Fueron baleados, pero no murieron. La policía los salvó. Pero agarramos a todos gracias a la información que ellos nos dieron. Pero tuvimos que fingir su muerte. ¿Ves? Este es el perfil que necesitamos para esta misión. ¿Está loco, capitán, o no estoy entendiendo? ¿Quiere mandar a unos delincuentes a hacer el trabajo de la policía? ¿Estas son horas de llegar?
¿Te pasa? Eres un tonto, me habías asustado. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Tú así? Pero te voy a engreír. Debes estar muerto de hambre. ¿Qué quieres comer? Por supuesto que me muero de hambre. Ah, ¿qué quieres comer? Pero lo primero que quiero comerme es mi postre. Gringo, espérate. No. Un ratito, mi amor. No. Mi amor, por favor. El oficial de policía de investigaciones, Ricardo Matos Mancilla, fue baleado en esta misma calle. La banda conocida como los Halcones Nocturnos serían los principales sospechosos. Tranquilo, gringo, tranquilo. Si me quisiera muerto ya lo estaría, ¿no? Por supuesto. Por eso vienes con nosotros. ¿Te perdió algo? Tranquilo, muchacho. Hoy es tu día de suerte. ¿Sabe por qué se metió? ¿Y esas caras? No se esperaban esto, ¿no? Parece que hubieran visto un fantasma. Qué irónico. Han pasado 20 años desde que nosotros les salvamos la vida. Y que ustedes, ¿sí? Ustedes dos, decidieron morirse para la sociedad. Vender sus almas. Obligados a desaparecer sin identidades, sin futuro. Ustedes están aquí. Porque estoy embarcado en una misión secreta. ¿Y saben cuál es? Tirarme abajo al cartel de Reyes, nada menos. ¿Saben quiénes son? No tengo la menor idea. Pero ¿por qué no nos ilustra, capitán? ¿Sabías hablar? Guárdate tu sarcasmo para cuando puedas usarlo. Está claro que quieres algo de nosotros. Así que ¿por qué no lo dices? A ver, señores, la cosa es simple. Ustedes ya tuvieron su momento, ¿eh? Mucho dinero, lujos, mujeres. Ustedes están aquí porque nosotros les salvamos la vida. Tienen una deuda con la sociedad. Y no se van a morir antes de pagarla. Así que déjate de huevadas, ¿quieres? ¿Qué quiere de nosotros? La cosa es simple, señores. Muy simple. La policía está en una de sus crisis más grandes y ustedes son mi plan de contingencia. Hay un narcotraficante que es jefe de una banda de criminales. Han asesinado más de 10 policías en los últimos 2 meses. ¿Saben cómo se llama? Genaro Valdés. Un empresario exitoso. Un personaje público. Quiero que se infiltren en la organización de Valdés y consigan pruebas. Que descubran cómo inculparlo. Que me ayuden a llegar a la cabeza. El cártel de Reyes. A cambio, les devolveré sus identidades. Y si todo sigue bien, serán libres. Por favor, Ayala. Hablemos en serio. Oye, ¿tú estás un poco zampado? Tú eres el policía. ¡Nosotros no somos policías! Hace más de 20 años que estamos pagando por nuestros errores. No veo por qué tengamos que ayudarlo. Oye, par de huevones. No me están ayudando a mí. Se están ayudando a ustedes mismos. Tarados, les estoy dando la oportunidad de que vuelvan a vivir una vida normal. Esa es la última vez que se los digo. O lo toman, o lo dejan y se van a la mierda. Estás hecho mierda. Tú con esa cara no te levantas, pero ni una hembrita. Y señoritas, ¿ya tomaron su decisión?
Eso no está bien. Este que ven acá es Mario Ferretti, su brazo derecho. Como saben, pues, están implicados en cocaína, sicariato, secuestros, etc. ¿Y qué esperan de nosotros? O sea, que no saben ni mierda y quieren que nosotros hagamos todo el trabajo. El plan de acción es simple. Ustedes no son policías, son criminales. Y por eso quiero que se infiltren en esta organización. Se ganen su confianza y me ayuden a capturarlo. Esta es una misión secreta. No se metan en problemas con la policía porque va a ser bien difícil sacarlos de ahí. Vamos a necesitar algunas cosas. Un vehículo, armas, dinero, un lugar donde quedarnos. ¿Qué tenemos para empezar? Por ahora nada. Todo lo que tienen es lo que saben hacer. Confío en sus habilidades, por eso los recluté. Necesito un poco de tiempo para generar algunos recursos de apoyo, nada más. Ahora váyanse, por favor, y hagan lo que tienen que hacer. Vayan. Y bañense, carajo, que huelen a mierda. ¡Vamos! Eso lo dijo Portero. Pensé que íbamos a comer juntas. Ay, tengo una cena esa noche. ¿No te acuerdas que ayer te conté? Entiendo. Este hombre es muy importante. Debe tener mucho dinero, muchas influencias. Pero galán no es. Ay, Beatriz. No sabía que juzgaras a la gente por su apariencia, por Dios. ¿Qué? No jodas. Sabes lo que quiero decir. Jimena, es un hombre mucho mayor para ti. Te llega al hombro. Además, tiene una reputación muy cuestionable. Mira, ahora mismo no tienes que entender nada, ¿ya? Te quiero. ¿Mm? Pronto lo vamos a hacer. Cuídate, por favor. De hecho, me cuido. Hierba mala nunca muere, carajo. Esa gente, concha. ¿Y ustedes? ¿Están de parranda? Habla, Manolito. ¿Qué necesitan? Necesitamos una caña. ¿Un carrito? Bueno, eso depende de cuánto presupuesto tengan. ¿Cuánto hay? Digamos que 3 lucas gringas. Con eso tenemos una cañaza, brother. Una cañaza. ¿O no? Tengo exactamente lo que ustedes necesitan. Una cosa, mi amor. Los diamantes son eternos, como va a ser nuestro amor. Gringo, ¿qué hora es? 3:05. Ya es hora. ¿Te das cuenta, brother? Estamos donde comenzamos hace 20 años. Llegamos lejos, ¿no? Claro que llegamos lejos, gringo. Y vamos a llegar más lejos todavía. Pero esta vez, estamos del lado de la ley.
Dame un minuto, por favor, Dime. Hoy día me reúno con el juez en la noche. Hoy día vamos a transar. Bien, entonces anda y habla con ese juez. Recuerda que me debe una, ¿eh?